Aquí no tienen acostumbrado el tema del problema con la gente, ¿no? Toman gente, negro, lo maltratan, lo usan, no le dan el franco que corresponde y después lo echan y no le pagan. Esto siempre pasó y nosotros ya estamos cansados de todo esto porque la gente soporta hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, ya se hizo la denuncia pertinente, se terminó el diálogo y bueno, llegamos a esto, ¿no? Que no, como siempre digo, que no es lo mejor que hay, pero lo que hay que hacer para defender al trabajador. Decíamos, bueno, Miguel Barrero, decíamos que esto no es la primera vez que sucede con esta empresa. No, siempre estamos teniendo conflictos desde hace tiempo. Y ya, como dice Lugo, está acostumbrado a mantener a tomar gente negro y no le paga los francos ni feriados. Y bueno, lastimosamente le hacen trabajar sin francos, tiene gente negro, como dice. Y por lo tanto, para defender a la gente, mantener a los trabajadores, simplemente tengo que venir a hacer esto hoy. Héctor, ¿en algún momento se acercaron los dueños, los propietarios a tratar de alguna manera poder negociar con ustedes para ver de qué manera se puede regularizar al personal? Bueno, esta señora nunca se acercó, porque es una señora ya bastante grande de edad, soberbia, maltrata a la gente, prepotente, una muy mala persona. Lastimosamente es feo decir esto, pero es lo que hay que decir cuando la persona se actúa de esta manera, ¿no? Nosotros ya estamos cansados de venir acá a hablar con la señora, con el abogado, pero siempre la misma historia de que no es así, que ellos van a hacer lo que ellos quieren, ¿no? Y acá no se va a hacer lo que ellos quieren, se va a hacer lo que dice la ley, ¿no? Tomar a la gente como corresponde, pagarle lo que corresponde, darle el franco que corresponde y tratarle como ser humano, no como animal. Porque muchas veces al animalito se le patea por ahí, hay gente inconsciente y ellos creen que estos son animalitos, ¿no? Somos seres humanos con sentimiento, con todo lo que requiere ser un ser humano, ¿no? Entonces eso nosotros no vamos a permitir. Bueno, y Miguel, cuéntanos un poco cómo va a ser de ahora en más esta lucha. Bueno, de tanto nosotros ya que estamos abiertos para una negociación, justamente estamos enfrente para buscando una solución para esta gente, que está despedido y simplemente uno está sin plata y todos tenemos familia y cada uno tiene compromisos que tiene que pagar la luz, el agua. Y bueno, por lo tanto, esperemos que se solucione. Esto es poco visto, algo medio increíble. Un hotel que tiene 70% de ocupación media. Un restaurante que todos los conocen en Iguazú, porque bueno, tiene 50 cubiertos por día, viene mucha gente de Brasil y demás. O sea, la empresa anda bien. Que al margen de eso no debería, ¿no? Porque estamos en siglo XXI, que todavía el tema de la esclavitud, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay malos tratos, hay mucha gente en negro. Particularmente a mí, lo que se me hizo, se me despidió de palabra. A los gritos, ya ni siquiera palabra, a los gritos, totalmente en negro, desde el principio, laburando en dos hoteles, porque también tienen otro hotel que se llama el Guest House, acá unas cuadras, y le muerden la mano al que le da de comer, porque el empleado es en parte el que le da de comer, ¿no? Es el que trabaja con ellos, el que pone el lomo día a día, y nada, uno tiene familia, uno tiene que vivir, y ellos en todo eso se cagan, no les importa, a ellos les importa su ganancia, les importa su negocio. Y lamentablemente uno necesita comer, ¿no? Y para eso uno trabaja, ¿no? Es que viene a trabajar para pasarla bien, qué sé yo. Y la verdad que es increíble que, nada, como te decía, siglo XXI, que todavía que tengamos que llegar a estas medidas porque de venir y que, no sé, parecemos que estamos rogándole, que estamos pidiendo una limosna, y no es una limosna, es mi derecho como trabajador, ¿no? Y acá haces todo, un poco de todo. Sos recepcionista, sos encargado de compras, ¿viste? Hay todas las tareas se hacen todo porque, bueno, la idea, como saben, de familias así es de ahorrar en plata, de no pagar empleados, de no registrarlos, ¿viste? Es muy turbio todo lo que se hace. ¿Trabajas en negro acá? Sí, no soy el único. Son acá, deben haber 12 personas acá y en el otro hotel el 100% de los empleados, todo en negro. Y te aprietan, viste, con el tema ese, de no pagarte, de esto, lo te quedas sin laburo. Bueno, contanos un poco, ¿alguna vez se pusieron de acuerdo con los dueños, con la dueña misma, que bueno, recién hablábamos? Estamos intentando el diálogo, hace 10 días que estamos intentando el diálogo y no sé, y nada, ellos esquivan, ellos, la impunidad con la que se mueven es bastante sorpresiva, viste, hay mucha impunidad y ellos creen que pueden llevarse el mundo por delante, que pueden ejercer su actividad comercial a costa del trabajador.
a costa del trabajador y sin, no sé, sin pagar, sin registrarte. Yo tengo 36 años, viste, obra social, jubilación, ART, acá no hay nada, no hay seguro, no hay nada.